estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte, la expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos, en así estamos, lo valioso es tu opinión, comenzamos. El río es pura diversión. Estás viendo, así estamos. Bienvenidos, bienvenidos, así estamos. Gracias por su amable sintonía y también seguimiento a nuestras publicaciones, nuestros resúmenes de programa, eh, nuestra búsqueda informativa para buscar elementos de juicio sobre la realidad nacional. Bienvenidos a este espacio, su espacio, el de los salvadoreños, para analizar, para comentar, para cuestionar, para criticar, para evaluar lo que está pasando en la nación. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Qué gusto saludarle. Hola, Rafa. Aquí celebrando, fíjese que hoy 21 Ajá. de junio, desde hace cuatro años atrás, Facebook celebra el Día Internacional del Selfie. Del Selfie. De la Selfie, sí. Ajá. Así que a todos aquellos que les encanta más que todos los, los millennials que nos encanta tomarnos selfie hoy. O es sea, el día. hoy es el día internacional del sí. selfie. ¿Y Así usted que... cuál es su mejor selfie? Ah. Ajá. ¿Cuál? cuál, o cuál es la foto? Nada no, quiero ver. Con alguien en particular o en sí, algún lugar en particular. Sí, quizás tengo que tener no sé. alguna con alguien, pero uh -huh. no recuerdo. Fíjese, de ah, tantas okay. que tengo y todas me gustan. Entonces <laughs> habría que, que revisar ahí. Sí, hay que hay que buscar una. Bueno, creo que no, sí sé, no es por, ya sé, una que me gusta y siempre me ha gustado es una cuando estábamos eh, sembrando un arbolito en la calle que tengo con ah, usted y con sí. el que era nuestro productor en aquel entonces. Entonces la cosa es tomarse un selfie. Ajá, cabal. <laughs> Así que hoy Perfecto. hay que celebrar ese día. Bueno, el día que se inventó la foto de uno mismo. El autorretrato. El mí mismo. <laughs> eh, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Ana Padilla ya está también. Miguel Leiva en Sintonía. Son nuestros fieles teleaudientes, o ¿cómo dijo usted? Espectadores. Espectadores. Y hablando de espectadores, Marina, ya llegamos un poco más de 45 mil personas en nuestro Facebook. Así que muy bien, gracias por apoyarnos, por recomendarnos, ¿verdad? Por compartir los contenidos. Gracias por cuestionar, gracias por eh, todo lo que sucede alrededor de este espacio, porque eso lo enriquece. Sin ustedes de plano, no hay razón, ni hay motivo, ni hay tampoco construcción eh, con lo que se quiere de este proyecto. Así que, bueno, aquel que quiera en la transmisión enviarnos una foto con. Ah, un selfie. Un selfie, viendo el programa, porque sabemos que hay familias que lo ven en su, tele, en su televisor, Ajá. en su plasma, no. lo conectan. Así Mándenemos. que bienvenido sea, así lo vamos a compartir. Eh, tenemos hoy temas para seguir abordando: la corrupción no deja de entregarnos datos, la corrupción eh, en el caso Funes, cómo manejó dinero, cómo pagó cuentas, cómo benefició a sus hijos. Hoy aparecen otros datos publicados que es importante eh, conocer, pero más importante que eso, Marina, creo que es eh, lograr llegar a una conclusión. Y esa conclusión la puse yo en Twitter y en las redes sociales porque decía, bueno, ni, la, ni el Banco Central de Reserva, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Superintendencia del Sistema Financiero, ni la Corte de Cuentas han podido determinar o definir control sobre la famosa cuenta de gastos reservados. O sea que a todo mundo que se le pregunta es, sí, pero yo no puedo hacer nada, sí, pero yo no me di cuenta, sí, pero a mí no me... Mire, yo no puedo, o sea que esa bendita cuenta... Al final pareciera que es de construcción y de común acuerdo en el entarimado político y jurídico una cuenta para robar. Una cuenta que se le ha dejado al presidente de la República para que agarre plata y haga con ella lo que quiere. Y nadie se inmuta, o sea, no hay ninguna institución que haya levantado la mano y haya dicho, mire, aquí se están eh, robando este dinero, o aquí hay sospecha de que se está moviendo como no se debería mover el dinero. Y eso me preocupa más eh, de cara al futuro inmediato, porque hay un, hay un ejecutivo que sigue usando esa partida y vendrá una elección presidencial que va a usar el próximo presidente esa partida. Entonces, al final, eh, ¿en qué consiste la bendita partida de gastos reservados? Es como, así como en el caso de James Bond decían, tiene licencia para matar, aquí el presidente tiene licencia para ah. gastar. O sea,. ¿verdad? Y eso es lo que está eh, eh, como en, en esto del tema corrupción. También la Unión Europea le está dando al país 63 millones para el tema de prevención en violencia. Hay más plata para el tema violencia. Qué bueno, muchas gracias a la Unión Europea por ayudar en este tema. Ojalá que la inversión que se va a hacer garantice resultados. Pero aquí el problema es, y ya, ya estamos hasta aquí, de que se siga diciendo. Vamos a gastar en esto, vamos a hacer esto, vamos a invertir acá, pero nunca hay una evaluación que diga lo que había lo que se logró y lo que ahora tenemos con la implementación o no de determinado dinero. Y siempre para seguridad se quiere jalar un poquito del dinero de presupuestos, incluido el impuesto que nos pusieron a la seguridad y que no vemos nosotros ningún claro. resultado de esto y que ese claro. impuesto deberían de quitarlo con estas donaciones que vienen, estas ayudas, quitar ese impuesto y ponerlo en algo que en realidad Mire, yo, va a ser productivo. Yo creo que primero hay que definir sobre los impuestos cosa distinta, porque más allá de que sea declarado inconstitucional o no, el asunto de la legalidad de los tales impuestos y que uno tenga bien claro qué pueden hacer o qué no pueden hacer con impuestos y dejar de inventar. Ahora no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice porque yo no no tengo mi pensamiento en seguir esperando que otro me ayude, Marina. Yo le agradezco a la Unión Europea, pero yo quisiera que fuera nuestro propio recurso, nuestro propio dinero, nuestros propios impuestos los que se usen para resolver nuestros problemas. Los salvadoreños resolviendo sus propios problemas. Se agradece, repito, nadie va a despreciar ese buen gesto y esa ayuda, pero por andar detrás de todas estas ayudas, el dinero que llega de lo que generamos, mire a dónde termina, casas en la playa. Yates, ¿verdad? Aviones, fincas, y entonces al final uno no sabe si nos están ayudando de verdad o nos están perjudicando más por la mala cultura nuestra. Bueno, y al final eso también puede dar eh, pie, Rafael, a que podamos ser nosotros también fácilmente manipulados porque nos ayudan. Entonces, claro. cualquier pues, decisión que se tome a veces ya no se toma como país, sino que tienen Así que haber es. intermediarios. Así como ¿sí? los embajadores de ciertos países que creen que porque están cerca o nos están ayudando, tenemos que aceptar que... Hablen de la aldea o que nos traten de que nosotros tenemos que aceptar sus culturas homosexuales, el aborto y todas esas cosas solo porque dan dinero, que, que no es el caso, de lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero es lo que usted dice, muy, muy bien dicho al respecto. Por eso, nada mejor que uno, con su propio esfuerzo y su propio dinero, se gasta lo que puede y resuelve los problemas como puede, para no tener que andarle aceptando a nadie que le cambie la forma de vida por una ayuda. Exacto. Que repito, no es el caso de esta donación, espero ahora. Y después Espero. evitamos humillaciones como ah, todo lo que supuesto. está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a hablar del de señor Calleja también, que anda ahí diciendo que su partido tiene que cambiar. ¿Qué hay que entender de eso, Marina? ¿Qué es lo que está diciendo Carlos Calleja, el candidato del partido Arena, a la presidencia de la República? Eh, a su mismo partido. Y que también, de hecho, en su momento el señor Javier Simán comentó algo similar. Cuando salió dijo que habían cosas que tenía que cambiar arena dentro de la forma como trataban a sus mismos miembros. Entonces, el señor Callejas también lo hace, pero todo el mundo tiene como una cierta duda de lo que él quiere dar a entender con esto. Vamos al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, para comenzar nuestro programa, vamos al capítulo 15 y versículo 13. Allí la palabra de Dios nos dice que un corazón contento mejora el semblante, corazón triste deprime el ánimo. ¿Y quién es el que hace al hombre plen, lleno y de plenitud de gozo? Solo Dios hace Entonces, al hombre feliz. Por ahí va la cosa. ¿Quiere estar feliz siempre, alegre, pleno de gozo? Pues ahí está la respuesta, acercándose más a Dios, siguiendo los pasos de Jesús. Ahí estamos logrando. Eh, vamos a comenzar, Marina, ¿le parece? Como siempre, parece. saludando a quienes se van sumando a nuestra transmisión. Saludos a, a ver a Alex Arriaza, a José Rodríguez. ¿Sabe alguien qué ha sucedido con Aníbal Vega? Dice, es la pregunta de ayer, de ayer José, ayer, pero sí. no sabemos quién es Aníbal Vega, yo no me recuerdo. Eh, no sé, ah, aunque, bueno, tal vez tengo la idea de quién sea, pero la pregunta... No sé por qué la hace. Carlos Martínez, no les conviene darse cuenta, dice, pero bien lo saben, son sinvergüenza. Saludos, don Rafa y Marina, ¿cuándo vuelven a señal abierta? Carlos, ¿quién sabe? Quizá nunca. Aquí estamos felices, libres, no hay nadie que nos diga nada, ni cuándo vamos a salir, ni cuándo no vamos a salir, y estar en felices esa situación de que políticamente le conviene o no a alguien, así que estamos contentos. Felices y contentos. Pero si alguien... Quiere que estemos en televisión abierta, pues platiquémoslo. Con gusto, no hay problema. Eh, José Manuel Mena y Regina Cañas, ¿qué pasó con ella? Está prófuga de la justicia. Lucho Galicia, saludos, Rafael y Marinita. Alan Brito, estoy de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, Taiwán ayudó al partido Arena y ahora el FMLN sola para eh, sus votos en la ONU. Ah, o la ayuda de los Estados Unidos que lo hace siempre y cuando puede meterse en la política doméstica. Venezuela tampoco, ayuda de Choto, dice. Lucho Galicia, vi una noticia que el señor Bukele va con el PCN. Bueno, entendemos que no va con el PCN, sino con CD. Es lo último, más fresco publicado. Y que hoy en la noche va a decirlo públicamente. Evelyn Perdomo, me encanta su programa. Muchas gracias por orientarnos. Eh, pues usted usa métodos sencillos y fáciles de entender a toda su teleaudiencia que a veces quedamos confundidos al ver noticias de otros medios gracias Evelyn Salvador Sol saludos Carlos Bonilla saludos eh, gracias pues vamos a comenzar decía por ahí también tato eh, Portillo siempre con ustedes entrando el verano aquí en Nueva York City así. hey saludos. saludos hasta Nueva York hablemos de también el diputado Reyes que ya regresó a la Asamblea desde ayer pero hoy dio su conferencia de prensa para explicar qué pasó, por qué fue allá en el Mundial sorprendido eh, súbitamente, ¿verdad? Esto no fue que nos diéramos cuenta porque él quiso, sino que fue... Algo así, eh, pues de mucha suerte para él o para nosotros, no sé para quién. Ocupa una palabra que a mí de verdad que me da ronchas, Ajá. me da demasiada roncha cuando dice me ha impactado. Impactado hemos quedado nosotros, que si no nos damos cuenta bueno, por este youtuber. El, el diputado ya está en territorio salvadoreño luego del viaje al Mundial de Rusia. Esta mañana en conferencia de prensa el político pidió disculpas por las incomodidades que se generaron y reiteró que ha solicitado a la Asamblea que se le descuente de su salario los días que estuvo ausente. El viaje de Reyes a Rusia quedó al descubierto en redes sociales a través del video de un youtuber mexicano grabado durante el partido entre México y Alemania. Primero se dijo que sería sin goce de sueldo, también después se dijo que era con goce de sueldo. Ahora pues Quijano ya dijo que se fue al mundial porque era su sueño de niño, bueno lo dijo él, y Quijano dijo que... La Junta Directiva le había dado la autorización para salir. Escuchemos cómo el diputado Carlos Reyes defendió el punto en la conferencia de prensa. En relación a la situación que se ha generado en redes sociales y en los distintos medios de comunicación por haberme encontrado fuera del país, deseo manifestarle al pueblo salvadoreño que me ha impactado esta situación y por este medio vengo a aclarar a la opinión pública lo siguiente. Pedir disculpas a todos los salvadoreños a quienes haya incomodado lo ocurrido, así como también lo he expresado a las autoridades del partido, a mi grupo parlamentario, de igual manera al candidato Carlos Calleja y a nuestro gran partido Arena. Las autoridades del partido me han llamado y, me, me han dado, y les he dado las explicaciones pertinentes. He solicitado a la Asamblea Legislativa, me descuenten de mi salarios los días que estuve fuera del país para que no puede, no quede ninguna duda de la transparencia del manejo de la cosa pública que guía a este servidor. Bueno, eh, las palabras, analicémoslas, como bien dice usted Marina, él dice, me ha impactado, o sea, ¿le ha impactado qué? ¿Positivamente, negativamente, le ha impactado eh, en el sentido de que no lo va a volver a hacer, que ha entendido la lección?, bueno, le ha impactado tal vez la cantidad de gente que se sintió. Eh, ofendida. Sí, ofendida, burlada, eh, porque, pues, no es lo que uno espera, y menos que se vaya y que la gente se dé cuenta porque apareció en una foto, no porque él públicamente haya dicho: miren, no me busquen, estaré fuera de la oficina porque voy al mundial. A cumplir mi sueño a cumplir su sueño. Y agradezco a la Junta Directiva de la Asamblea que me ha regalado esta oportunidad con un permiso y voy allá. Que tal vez hubiera sido criticado, igualmente criticado, pero, no. pero con más transparencia. Sabe qué? Yo, como ciudadano y con, como contribuyente, le recibo las disculpas. Y no porque eso lo exima de responsabilidad o no tenga que pagar sobre lo que ha hecho, sino porque todo aquel que pida perdón y disculpas, bueno, merece de otro la consideración. Dice la palabra de Dios que hay que perdonar hasta 70 veces 7, pero no quiere decir que esto no le cueste a él lo que tenga que costarle. Y creo que bien ha hecho en pedir disculpas y bien ha hecho la gente en exigir que se dieran esas explicaciones. Ahora, mi gran pregunta era, si ese video... ¿Esas fotos o eso no se hubiera hecho público? Nadie se hubiera dado cuenta. Él sí. hubiera ido, hace lo que le da la gana, regresa y todavía le pagamos. Y se ¿Sí está, no? puedo asegurar, todo el Mundial. Ah, y debería pedir disculpas también, don Norman, y toda la junta directiva, porque son cómplices de esto. Porque ellos dijeron que le dieron la autorización. Y él todavía dice, le he solicitado que me descuenten. O sea, que si él no lo pide, no se lo descuentan. Aunque el señor Norman Quijano era supuestamente el castigo que le esperaba cuando viniera. Ah, la pregunta es: ¿le van a descontar de verdad? Yo creo que el siguiente que paso es que muestre descuento. la boleta, sí, pues que sí. muestre la boleta con el No nos vamos sino... a quedar hasta aquí, por eso le digo: todo el mundo <laughs> tiene que pagar por las cosas que hace. La disculpa, eh, pues como cristianos y ciudadanos, dice uno, bueno, ok, pero sabemos que las cosas están pasando. Decía mi abuela que en paz descanse, desde que existe el perdón y las disculpas, todo el mundo lo quiere fregar a uno. Y es justamente lo que dice uno. alguien por acá, que de tanto pedir disculpas, todos se quieren burlar de nosotros. Y pero mire, final... es que al final nosotros no somos los jueces de toda la historia. No nos compete a nosotros al final qué pasa con cada uno, pero tenga por seguro, cada uno, que hay un juicio en cada situación que hacemos. Y más, cuando alguien toca lo ajeno toca lo sagrado, toca lo que no le corresponde y es de otra persona y en este caso del pueblo, pues cada quien sabrá y esperará lo que le corresponde. A nosotros nos corresponde. En el caso de que alguien pide la disculpa, ¿verdad? Porque hay otros que no piden disculpas. Hay otros que han hecho barrabasada y media y ni siquiera se acercan a por lo menos explicarle a la gente. Nada. Entonces por lo menos es un avance que nosotros exigimos y alguien responde. Así que por ahí va, eh, 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 pero vamos a esperar el, como usted dice, la imagen el la recibo de descuento. Eh, hablando de, de corrupción, Marina, las cosas siguen siendo complicadas, ¿verdad? En el caso, en el caso Funes. Pero Rafa, en este caso a mí me da mucha duda porque, por ejemplo, ahora estaba viendo también una noticia del señor Munguía Payés donde estaba diciendo que el militar requerido por el caso de Mauricio Funes se encontraba en misión oficial fuera del país y aprovechó para darse a la fuga. Ok, ese es uno. Y el resto, ahí va, la señora Regina Cañas, la familia de la señora Adamichel. Eh, y otros más que se ven involucrados la cuñada, en este caso, la, la cuñada, cuñada O, o el, el, el novio de la excuñada. El bueno. hijo también, o sea, no se sabe cuánto tiempo la fiscalía o qué hay que seguir esperando para que se Pero mueva Pero vayamos no se la paso interpola. a paso porque aquí lo interesante es ir descubriendo los elementos de prueba, los elementos que van a llevar a consolidar este caso en los tribunales. El ministro de Hacienda, para empezar como a, a, a ir revisando las cosas, dice que no se percataron del uso de los fondos en el caso del saqueo público. El ministro Nelson Fuentes dijo que la entidad, o sea, el Ministerio de Hacienda, no se percató del uso de los fondos de las distintas carteras de Estado que fueron trasladadas a la partida de gastos reservados durante el gobierno de Funes. Realmente el Ministerio de Hacienda no tiene, oiga usted, facultad para determinar el uso de los fondos. La facultad del Ministerio de Hacienda llega hasta el momento en que se transfieren los fondos a las cuentas subsidiarias de las carteras de Estado. Vaya, anote eso, porque eso es importante. Nelson Fuentes reiteró que todo lo que hizo su antecesor, Carlos Cáceres, fue de acuerdo a la legalidad. Yo puedo decir que todos los procedimientos y reformas que se hayan hecho en el Ministerio de Hacienda tienen marco legal y todo se ha hecho en base a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, dijo el actual ministro, en defensa del ahora embajador en México, Carlos Cáceres. El funcionario dio estas declaraciones a la prensa luego de rendir cuentas ante los diputados sobre lo realizado en su institución durante el último año. Cáceres era un hombre de confianza y fue también de los fundadores del movimiento Amigos de Mauricio. El jefe fiscal de la unidad financiera, Jorge Cortés, Explicó en una entrevista el 12 de junio que dos de los ex empleados de Casa Presidencial sospechosos del caso saqueo público justificaban entonces eh, al entonces ministro los montos para obra social para transferirlos a fondos a sus cuentas. En medio de la investigación, el exministro Cáceres asumió como embajador en México. Los privilegios también del hijo de otro de los hijos del presidente Funes han salido a luz pública. Fueron 13 viajes los que hizo en el periodo presidencial, fueron pagados por dinero de casa presidencial, o sea, del pueblo, de usted y yo, según los informes y facturas de compra de boletos recabados en agencias de viajes. Fueron 13 viajes y además él usaba un um, pasaporte diplomático Pero... y viajaba en primera clase durante muchos de estos viajes. ¿Será él el hijo que iba con la novia? Porque dentro de la investigación había la declaración de que iba con la novia y que iba con unos amigos. No sé si será él o será otro hijo o el hijo que también han pedido captura. Ni yo tampoco. Carlos Mauricio Funes viajó con un pasaporte diplomático y recibía, oiga usted, esto sí, hasta 10 mil dólares en efectivo al mes. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué empleo? ¿Por qué remuneración? ¿Por qué ese dinero? Pues él viajaba a España, Cuba, Estados Unidos, Australia, según la fiscalía, con un documento diplomático, pero los privilegios no terminan ahí, ya que se ha detectado también el dinero que recibía. No tenía derecho al pasaporte diplomático, pese a ser hijo del presidente, no tenía derecho a pasaporte diplomático, a sabiendas de que va en... Contravención de la ley que la leímos aquí un día de estos, ¿verdad? Este documento se extiende solo al presidente y a su esposa. Este es el caso del militar que usted dice. Hay un militar que es delegado de la ONU que lavó dinero para Funes y le compró armas que se las dio a él por una cantidad de dinero, entiendo que por un dólar y valían como 200 mil dólares o algo así. Se trata de Luis Alfredo Maida, quien es prófugo en el caso saqueo público. Y, se, y en su perfil laboral se presenta como agregado militar adjunto ante la ONU, con sede en Nueva York desde enero de 2013. También acredita en su hoja de vida que recibió cursos de contrainsurgencia en 1987. Maida lavó o compró armas por 215 mil dólares, que le fueron luego donadas al presidente por un dólar cada una a su salida de la presidencia. El ministro de la Defensa dijo que Maida dejó la Fuerza Armada antes de que se le emitiera la orden de captura y es lo que usted está diciendo, que era porque estaba fuera del país y aprovechó para eh, fugarse, ¿verdad? También no ha podido justificar cuentas este militar en sus cuentas hasta montos de 68 mil dólares más o menos. Esto es importante, pero le decía yo, Marina, que tomara nota de lo que pasa porque hay que ir un poquito más a profundidad. Después de que eh, estamos hablando de, de cómo se llama de este tema, hay que ver entonces quién es responsable. Porque el ministro de Hacienda dice no podemos hacer nada, solo habilitamos las partidas. ¿Se acuerda qué explicación okay. en la pizarra que hicimos? Que las partidas son lo que gobierna y Corte de Cuentas solo ve que eso suceda. Pues bueno, en la misma lógica, el ministro de Hacienda solo dice, gastos reservados, tanto, ponen tanto. Que mire, que hay que trasladar de esta cuenta para la de reservado, traslada y punto. No verifica quién lo usa, para qué lo usan, cuándo lo usan. Al final so solo se tiene que ver que esté... Y que cuadre con el presupuesto uh -huh. general que se ha pretendido. Pues bueno, la Corte de Cuentas dice que no ha utilizado los fondos reservados y le echa la culpa a Capres porque Capres no le da información, no ha permitido la presidencia, eh, ni la actual ni anteriores auditar los fondos del rubro gastos reservados. O sea, entonces nadie da los datos. Solo fíjese usted aquí, la ejecución de fondos reservados para Capres, eh, según lo, lo está publicando Diario El Mundo, por año, mire, desde el 2009 hasta el 2017, por año. En el 2009 se movieron 66 millones de dólares, en el 2010 casi 69 millones. En el 2011 65, en el 2012 76, en el 2013 81, en el 2014 43, en el 2015 54 millones, 2016 33 millones, 2017 26 millones. Bendito Dios viene bajando. Viene bajando, pero me parece que baja por la presión que ya se venía haciendo sobre el uso abusivo de esta cuenta, pero la gran pregunta es entonces, si el gobierno no da no se puede auditar. O sea, si el gobierno central dice usted no entra, no entra. La presidenta de la Corte de Cuentas señala que les continúan negando información. Y ella muy sentadita en su escritorio, hasta ahorita lo dice. Y todo el que ha pasado por ahí tampoco dijo, esto nah, me no, toca claro. a mí. Entonces, Marina, eh, que tienen facultades para auditar los gastos confidenciales, pero no los dejan entrar. Entonces, aquí viene el asunto. No puede la Corte de Cuentas. No puede el Banco Central. El Banco Central dijo, yo no sé, eso lo mueven los bancos, yo solo veo que el dinero esté donde está. No puede la superintendencia del sistema financiero que dijo eso, también es cosa de los bancos. ¿Cómo entraba, salía el dinero del, del, del banco hipotecario? No sé. Está en manos de las Entonces, Rome. Esta cuenta es para robar. O sea, existe en las cuentas nacionales la. A gasto reservado, y por decir gasto reservado es planche la tarjeta como quiera, señor presidente gástese en lo que quiera, no importa nadie va a preguntar, es más, nadie debe meterse con esa cuenta, parece que así es institucional y jurídicamente hablando no, no hay aquí jurídicamente alguien que diga a, a, a mí, perdónenme, me toca y, y yo no lo he hecho, o lo hice mal es una burla porque la gente tampoco habla, Rafael, ni defiende esto, ni hace ver lo que está pasando. Un claro. robo directo, porque también se ven beneficiados seguramente en algún no, momento. No, pero entonces Rafael. no es robo, porque la cuenta es legal, existe, se llama gasto reservado, nadie la audita, nadie. Entonces se la pueden gastar. A eso voy, Marina. No sé si se da a entender lo que quiero decir. Sí, no, pero no, no. no que es una es cuenta un sistema directa para robar. que entonces está ahí para que. Lo usen y, y se lo lleven para su casa. El premio de ser presidente de la república es que usted pueda tener, como acabamos de leer, 60, 70, 50, 40, lo que sea, una vez puesto en gastos reservados, usted se lo puede aplicar como quiera. Casa para usted, para sus hijos, para lo que quiera. Ese es el premio por ser presidente de la república. Con razón. Todos quieren. O sea, llegar a y desde ahí, ¿qué se hace todo ese dinero? Porque son gastos reservados, entonces me lo gasto en lo que sea, ¿qué significa eso también? Porque 60 millones, 50 millones, eso mantiene todo el estamento político que yo no veo a nadie protestando mucho, óigame, dentro de los partidos. Ningún jefe de fracción, ningún, ¿cómo se llaman esos? Eh, lo, lo, los meros meros de secretarios de los partidos poniendo una protesta por esa cantidad de dinero robada. ¿Será que desde ahí entonces también es parte de? la forma de operar de esta política que esa cuenta alimente los gustos de todos los políticos no sabemos que, tiene que haber algo que, que manipule directamente esto y que exista una reducción reducción en el dinero que van a poner ahí y bueno y que si lo van a poner y que si nadie va a saber cómo se va a gastar entonces que no tengan salario los presidentes dice Digo, pues porque se van a enriquecer dice la presidente eso. de de la corte de cuentas que en la auditoría 2017 Van a notar la diferencia porque es la que nosotros hemos dado la directriz que deben realizar y le dijimos a la directora que la haga de forma técnica. Eh, hay antecedentes en el que se alegó que había un doble juzgamiento, sin embargo la sala logró establecer que no existía porque el objeto de la auditoría es diferente, dice también Roberto Antonio Ansora, magistrado de la Corte de Cuentas. Hagan su trabajo, hagan su trabajo. No puede ser que exista una cuenta que no pueda ser auditada. Yo entiendo el tema del gasto reservado y lo hemos explicado una y otra vez y otra vez la voy a decir que creo que debe haber una, una cuenta de gastos reservados para la presidencia. Pero, pero con no, cuánto, Rafa? No importa eh, el monto puede ser un tema, pero no importa en qué se lo gasta siempre y cuando sea vinculado al ejercicio de su función y así demostrado. Entonces tiene un gasto reservado. Pero vaya. Le ajá. pueden poner. 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, ¿por qué? Porque usted como presidente de la República, en el ejercicio de su función, puede necesitar plata inmediata para solventar un problema, pero siempre y cuando esté justificado dentro de su función constitucional. Justificado y así demostrado, ¿ok? Claro, pues. O pero sea, ¿quién avala o quién... No, 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 es que es gasto discrecional. No, pero, pero a lo que voy es, ¿quién en ese momento asegura que lo que en realidad se ha ocupado para gastar en algo que se ha demostrado, es lo que se ha ocupado Corte en de dinero. Cuentas, ahí es donde entra, porque usted la audita y dice, mire señor presidente, discúlpeme, pero usted se compró eh, un rancho en la playa. Eso no es para que su función se realice. No, es que fíjese que iba, iba a invitar a, a un embajador. No, no, perdóneme, eso no es así. Si usted cree que el gobierno de El Salvador debe tener un rancho en la playa para atender embajadores y visitantes, entonces hagamos la infraestructura y se llama el rancho presidencial para la playa. ¿verdad? A mi punto de vista es bien difícil. Pero no para como... que se lo lleve después y le queden las llaves y se vaya después de que tú y el... Cambia chapas y todo. Claro, ya es mi casa, ¿no? A mi punto de vista es bien difícil, Rafa, porque usted sabe que durante todo lo que hay dentro de la política en El Salvador, por años se ha hecho supuestamente algún gasto, aunque se ha demostrado, pero al final en investigaciones o en lo que usted ve como producto, no necesariamente es la cantidad invertida, entonces también bueno, pero, puede haber pero si usted robo se pone, de una forma. Si usted dice no se va a poder, no se puede, no vamos a poder nunca hacerlo, y se puede, en otros países así funciona. Mire, el caso de la Casa Blanca, yo no sabía esto, pero existe, el presidente de los Estados Unidos tiene cierto menú de comida al que tiene acceso en el día y en sus horarios de comida. Si usted después de esos horarios quiere un postre o algo que no está, se lo cobran. Y tiene cocina abierta 24 horas la Casa Blanca. Pero si lo quiere el presidente o lo quiere la esposa, presidente, lo paga. Se lo cobran a su salario. O sea, le dan el servicio, pero usted lo paga. Aparte de lo que ya está destinado. Por ejemplo, ahorita también están cuestionando a la esposa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque gastó eh, una cantidad de dinero para catering, para atender personas en su casa. Y ella no es ni funcionario público y ahí están investigando esto, pues. O sea, en otros países usted tiene la lista de límites y usted se mueve en los límites. Y si ahí dice que usted no va a comprar una avioneta para su hijo... O sea, es que eso es ridículo, pues. La bueno, la cosa es que y Rafael, como recuerde que en otros países a estos cargos, a estos puestos llegan personas educadas, quizás en algún momento con muy buena posición económica, profesionales. Pero vea aquí usted, no, llegan los que... que nunca han tenido nada, pues, ni tienen educación pues sí, pero, y ni son eh, profesionales. Bueno, no pero se pero pueden... es que No es que tenga mucho, tenga poco o no tenga. Es que así se hace el ejercicio de este cargo. Y usted tiene límites constitucionales y tiene límites de la ley, punto. Porque los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. No pueden hacer más allá de lo que la ley les faculta. Entonces usted le pone los límites y se acabó. No necesita ser genio para que le digan usted no puede comprar un carro para usted con este dinero. Ah, pero mire, el presidente resulta que necesita un nuevo helicóptero, vaya. Ok, entonces de ahí lo puede mandar a comprar si le alcanza y que la gente cuestione si lo necesita o no. Pero tiene dinero para eso porque va a quedar adscrito y de uso de la presidencia de la república, pues. Pero aquí es a la, ¿verdad? A todo el que me pida le doy. Como ahora dicen que lo que andaba en el maletín negro era dinero en efectivo, billetes de a 100 y todo lo demás. O sea, bueno, pero vamos nosotros a locura. pedir, aunque sea 10 dólares y nadie no va dar nada. Es una locura. Pues si, si, si el presidente no es Santa Claus, el presidente tampoco está para andar repartiendo dinero en la calle. Ni tampoco, Ni llevársela, tampoco. De, llevársela de, de que, eh, por favor, hagámosle una casa a esta señora porque la veo pobre. O sea, esa no es la labor del presidente de la república, perdóneme que se lo diga. pero eso es populismo. Es para, tampoco es para hacerlo de forma personal, y así lo han ah, hecho ah, muchísimos eso en el historia Es populismo, pero si lo hace de forma personal con su plata, esas son otra cosa. No, es que con el dinero de, no. de nosotros, haciéndose ah, bueno, para es, ellos. Pues, eso es lo que no <laughs> se puede. Eso no se puede. Populismo y del bajero, el que nos quita a todos los demás. La oportunidad de, de aprovechar el recurso para lo bueno. Es que aquí nos encanta saludar con el sombrero ajeno, claro, Y si digo, nos encanta fácil. porque nosotros, lo, nosotros mismos lo avalamos. Yo creo que aquel que le ha costado salir adelante sabe lo que cuesta, aunque sea comprarse algo sencillo y regalar algo sencillo. Pero esta gente, como no sabe nada de esto, saluda y saluda y nosotros seguimos permitiendo, permitiendo y permitiendo que esto pase. A ver, dice Ricardo Cuellar, al final de cuentas somos guanacos. Yo no, yo no me considero guanaco yo? y por cederle a alguien una disculpa tampoco lo soy. Estoy claro de cada una de las cosas. Lo que pasa es que tenemos que empezar a crecer, a crecer y eso significa ser mejores personas cada día y saber reconocer lo que en cada situación corresponde. Eh, dice Carlos Martínez, cierto que como cristianos debemos aceptar una disculpa, pero la clase política nunca pide disculpas, pues hoy está pidiendo. Hoy es el día que alguien aparece pidiéndolas, entonces aprovechémoslo. Ah, dice Alambrito, pero ¿cuál es prueba, Rafael? No he visto que la fiscalía haya presentado un documento. Bueno, más pruebas de que hay ahí algo que no está bien, ahí está. Pruebas para que lo metan preso y digan cuántos años le tocan, esa es otra cosa, pero para mí es suficiente lo que se está viendo en el tema de corrupción. Él sabrá cómo lo va a llevar, pero a mí me basta para saber que ahí dinero se ha usado y mal. Eh, qué bonito el niño de papi viajando con nuestro dinero. Irma dice, muy buen programa, Dios le bendiga. Solo de eso hablan ustedes, dice Julio César. Tienen obsesión, sí. Estamos obsesionados por descubrir la corrupción, por señalar al corrupto y por no dejarlo dormir tranquilo porque a cada persona le cuesta pagar su dinerito con sus cositas, su trabajo, para que estos solo se lo lleguen a gastar. Y lo peor que se lo gastan en tonterías, whisky carísimo, mujeres, viajes. A ver, pues si vamos a dejar de ser guanacos, empecemos por ahí. Eh, Lucho Galicia dice, con esta experiencia, a estas alturas ya deberían de ver cuánto tiene de saldo la partida que ha usado Sánchez Serén. Eh, Cristo Guevara, recordamos el incendio en el edificio del Ministerio de Hacienda, ¿dónde podrían haber pruebas del saqueo? Bueno, algo tendrá que haber. La Dijeron que de no nos. Tendrá saber, saber hacerlo. ¿ah? Dijeron que no nos preocupáramos por eso porque quedaba digitalizado todo As, lo que se había perdido supuestamente. Dijo, así dijo el señor Carlos Cáceres. <laughs> así que no nos preocupemos si es que así fue en realidad. Bueno. Eh, ah, Rafa, aquí Juan ¿Sí? Flores dice que usted dice, tendrá Juan? las manos limpias, Rafael dice. ¿Cómo? Que si usted tiene las manos limpias. Aquí está. Sí. Nunca he sido funcionario público yo. Muy limpias. Ahí está la respuesta para Juan A Flores. ver. Eh, y si lo fuera no voy a ir a ser funcionario público para ir a robar. No es así la cosa. Quiero ver. ¿Qué más tenemos? Ah, algo bueno, algo bueno, Marina. Es, sí, eh, es eh, muy buena. Apareció o capturaron y deportaron a El Salvador a uno de los policías que habría ayudado a escapar al famoso samurái, el agente que según las investigaciones podría haberle dado muerte a Carla Ayala. La fiscalía anunció hoy que hizo coordinaciones para que Estados Unidos deportara a Carlos Alberto Flores, alias Soldado, un policía acusado de haber ayudado a escapar a Juan José Juan Josué Castillo Arévalo, el samurái luego de haberle disparado a la agente Carla Ayala. O sea que hay un elemento nuevo, un elemento que podría aportar más detalles y que ya en esta condición seguramente será para la Fiscalía importante el avanzar. En Estados Unidos al parecer queda uno porque en las investigaciones decían que eran dos los que iban camino hacia Estados Unidos y que en zona fronteriza los habían detenido ahí por mayo. Entonces, hay que esperar si el otro que falta regresa, qué es lo que pasa con él y qué es el papel que él jugó en esta investigación que todos tenemos tiempo de estar esperando que se resuelva. Ahora, ¿qué tanto va a colaborar? No se sabe. Por lo menos lo que dijo en primeras declaraciones a los medios es que que fue amigo de samurái pero que eso no era delito y se le ve como sonriente queriendo dar una imagen de, de frescura que no de, pasa de control nada. y de que no pasa nada y yo no tengo nada que ver verdad pero el ex asegura que conocía a Castillo conocido como samurái no voy a negar que lo conocí fuimos compañeros fuimos amigos pero independientemente cada persona es responsable de sus actos dice entonces veremos las investigaciones repito cómo avanzan en el tema por otro lado, en la Asamblea Legislativa Norman Quijano anunció nuevo despido masivos en la asamblea. Será un total de 110 personas, 117 personas las que se van a despedir, pero es porque se había convertido este tema de las sedes legislativas en diferentes lugares, ya parecía guardería. Un montón de gente contratada para probablemente hacer muy poco. Dice Quijano que el proyecto original era de 10 empleados por cada sede legislativa y que así lo van a dejar. Porque habían más de 20, creo. Van ¿verdad? a quitar el exceso. Habían unas de 18, de 22 uh -huh. personas. Eh, entonces, van a cerrar incluso, creo que, la sede de Santa Tecla, porque también no tenía sentido tener una sede que fuera la que coordinara todas las sedes y estando en Santa Tecla teniendo la asamblea a, aquí cerquita en San Salvador. Pues es, es una, una cosa absurda. Por eso, a mí el tema de la. ¿Cómo se llama? Administración pública gigantesca que se desborda en un montón de oficinas que a la gente no le dan nada, es simplemente perder el dinero. No sé si yo entendí mal, usted me corrige, Rafa, pero dentro de lo que también él va a hacer en esta reducción es el arrendamiento de algunos lugares, porque creo que pasaba de 4 mil dólares, cuando él dice que hay eh, sedes o lugares que pueden ser con un arrendamiento por ahí a los dos yo, yo mil dólares. Primero quisiera que me explicaran para qué le sirve a la gente tener una sede legislativa en, en donde las tienen. Creo que te valora a las personas, porque ellos como funcionarios pueden decir, si sí, funciona, pero la gente no, pues, que sí. recibe el servicio es... Que, que de me ver digan, sí. ¿en qué me sirve a mí? Usted y yo como ciudadano, ¿qué voy a ir a hacer a la sede de Santana? Y si vivimos en Santa Ana, entonces, ¿qué, qué, ¿qué gano yo con ir ahí? ¿Qué puedo hacer ahí que va a ser efectivo? O sea, y que me digan cómo funciona, para qué me sirve, porque le van a decir políticamente, es para acercar la Asamblea al pueblo. No, pues sí, pero ¿qué, ¿de qué me sirve? ¿Puedo yo ahí ir y reunirme con mi diputado del departamento? ¿Puedo yo ahí denunciar la corrupción? ¿Puedo yo ahí hacer qué? qué? ¿De qué me sirve? ¿Va a llegar ahí alguna vez el presidente de la Asamblea a platicar con la gente? ¿De qué le sirve a la gente esa oficina? Que consume dinero del Estado, dinero público. Porque si no sirve para nada, mejor cerrémoslas. Hay otras oficinas que se necesitan más. Una fiscalía en cada municipio debería ser algo que debería estarle apostando. No hay Fiscalía General de la República en todos los municipios. ¿Y acaso no es el crimen que queremos combatir? O cuántos uh, otros elementos de la administración pública. Deberíamos apoyar que existan en cada municipio, ni siquiera oficinas de anda hay en todos lados, ya va la gentecita a pagar su recibo desde quién sabe qué municipio o a dónde está porque no hay oficinas. Por ejemplo, hablando de lo que a la gente le sirve, no para que me vengan a vender política, sino que para que me sirva de algo tener esa oficina. Rafael, una sí. última actualización que es información en desarrollo, cambiándome de tema, pero en hilación con el tema de Carla Ayala. Un testigo, al parecer, ha contado a los fiscales que llevan el caso de Carla Ayala. ...que algunos miembros del que era grupo del GRP tenían un, un cementerio clandestino en el Bajo Lempa... ...donde supuestamente escondían a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que cometían. Las autoridades sospechan que en ese lugar podría estar el cadáver de Carla Ayala... ...y pues según el fiscal, el juez del caso, uh -huh. están hablando de que es un testimonio muy aparte al parecer de lo que ha sucedido en torno a todo este caso, pero que le ha dado luz verde a que puedan encontrar finalmente el cuerpo de Carla Ayala. Bueno, eso es lo a... que está sucediendo en estos momentos es y vamos a Es importante, qué bueno que avanza y que pudiéramos llegar a eso. A ver, dice Pero preocupa acá... por otra parte, Rafa, antes que se vean los comentarios, sí. disculpe, pero eh, preocupa porque un grupo tan importante... De seguridad en nuestro país, que también maneje un cementerio clandestino cuando esto solamente se le conoce a miembros de grupos delincuenciales, o sea, qué tipo de gente tenemos eh, no, pues viendo si ya, la seguridad de nuestro si país. Ya lo dijo la que vino de Naciones Unidas a decir que habían grupos de exterminio desde los grupos élite de la policía. Eso tiene que amarrarse de alguna manera en algún momento con esto que usted está mencionando. Esta es información que la pueden encontrar en la prensa gráfica. El juez del caso se comunicó al parecer con este periódico y están actualizando la nota. Así que hay que esperar. Dice, deberían de revisar la partida secreta del Ministerio de la Defensa. Son aproximadamente 70 mil dólares mensuales al servicio de Munguía Payés, dice Elmer Salvador. Y es que eso también existe. La otra repartición de gastos uh, discrecionales de ciertas carteras de Estado. Buenas noches, Rafa, dice Néstor Torres. Lo que debería pasar es que cada diputado debería trabajar desde la alcaldía que fue electo para detectar cada problema y llevar soluciones a la asamblea y reunirse en la asamblea únicamente el día que les corresponde. De esta manera cada diputado estaría obligado a cumplir su promesa y no se les caiga la cara de vergüenza cuando la gente les increpe sobre los resultados de su trabajo. Muy pues de acuerdo sí, con eso. Totalmente. Si Omar a Cisneros, ojalá y sea cierto lo que hablan y no sea solo un show para descentralizar el caso Funes. Eh, a ver. ¿Qué más tenemos, Rafa? En ¿Qué dice, información de ¿Qué significa <laughs> lo que está diciendo el señor Carlos Calleja, candidato a la presidencia del partido ANENA? Ah, el señor Callejas, Calleja, de repente apareció rodeado de jóvenes en los videos que puso en las redes sociales y diciéndoles que debía renovarse el partido. El candidato urgió al partido a acelerar el proceso de renovación que de por sí toma tiempo dice que le va a llevar hasta una generación probablemente el presidente el coena dijo que captan la exigencia que les ha lanzado calleja pero él dice que tiene que ser moderno que tiene que ser más incluyente que tiene que bueno eh, cambiar pues y cambiar ya será que el candidato ¿Detecta algún problema en el partido? ¿Será que Arena no le demuestra que ha aprendido las lecciones del pasado y que él va por un lado y el partido va por otro? ¿Qué significa esto de venir a pedir cambios ya cuando estás a las puertas? Porque entiendo que el domingo lo van a ratificar o hay una asamblea general estos días donde lo van a ratificar como candidato. ¿Y esa renovación qué significa? Dejar afuera también a, a Javier Simán, que anda por ahí haciendo todavía campaña. Porque se le ve en las redes sociales Muy activo, movido. activo y uno dice, ¿y este para dónde va también? ¿O, o, o qué, qué significa todo esto de la renovación? Es que el señor Javier Simán dijo que todo lo que había prometido en campaña él lo iba a cumplir, por lo menos a la gente que se lo había dicho, siendo o no funcionario y al parecer es lo que está haciendo. Ahora bien, recordemos que cuando fue todo ese tema de las eh, internas del grupo del, del partido Arena y gana el señor Callejas, se vio momentáneamente una arena dividida, uh -huh. y todos decían que era el inicio de un partido dividido, cuando pues unos apoyaban al señor Callejas, otros no estaban de acuerdo con que él fuera el que le fuera a representar en las presidenciales. ¿Será que llegamos a este punto? Otra cosa es que uno no sabe qué cambios son, porque dice cambios ya, pero ¿cuáles? No dice en esto, en esto y en esto. Ser más uh, incluyente, ¿por qué? Pedían un mejor trato. Al finalizar las internas de arena decían de que, por, por ejemplo, algunos miembros tenían que tratar a los funcionarios con un trato diferente, como con más respeto. Entonces, no sé Dice si por que ahí como candidato la a la presidencia hace un llamado a que aceleren el paso de renovación y se tomen acciones más claras en esa dirección. O sea, ¿cuál? ¿Qué? ¿O es solamente un discurso para llamar la atención? Tenemos unas elecciones que nos afectan a todos los salvadoreños. Arena debe estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos, o sea que no lo está. No lo está, no tienen plan, no tienen ideas. o, o ¿Cómo está la cosa? Bueno, no sé, a mí, yo siento que es un poco complicado el discurso eh, eh, hacia su mismo partido en este momento. ¿verdad? Lo que a mí también me genera es de que desde el momento que ayer se dio a conocer que el señor Callejas decía que podía venirse una coalición con otro partido, también me da a entender que, qué tipo de miembros tienen dentro de él, si no pueden ser también. Eh, ¿Qué? Con aceptables dentro de una política para hacer un buen trabajo. O no les dan los números, porque también esto tiene que ver con cómo logro más votos. Y si yo traigo a alguien de afuera, gano otros espacios, no sé. Pero lo que sí me parecía a mí era si estará pidiendo el COENA, que se lo dejen totalmente en sus manos, el partido, candidatura y el partido. ¿Será que están... Por repetir esa historia en arena, no sé. ¿En qué el presidente re... del partido, eso sí, dijo, eh, como presidente del COENA, Mauricio Interiano, se refirió eh, a, a esto que decía el señor Calleja. Interiano dijo que comparte la visión del candidato y que trabajarán para que todos los elementos del partido, especialmente los que estén en cargos públicos, logren satisfacer las exigencias de la ciudadanía. Él tiene una visión diferente de cómo se deben hacer las cosas. Y estos tweets dice, es un reflejo de lo que él está pidiendo, porque tuiteó también en el tema del agua, tuiteó también en el tema de Carlos Reyes. Y entonces lo que no sabemos es. Si es una manera elegante de frenar también, como usted dice, una disputa interna. ¿Será que también el señor Mauricio Interiano en algún momento buscará la vicepresidencia de Arena? O, bueno, la pregunta que le iba a hacer es: ¿en qué momento Arena estuvo también eh, tomada, teniendo posesión de, del COENA? ¿En qué periodo presidencial? Cuando Elías Antonio Saca fue presidente, también fue presidente del partido. Ah, okay. Y fue una de las cosas que todo el mundo dice le costó mucho al partido. Bueno, veremos, ¿verdad?, cómo es parte de esta política todavía eh, cocinándose, como hoy también el tema de nuevas ideas, si va a ir como candidato de cambio democrático Nayib Bukele, porque no le dan los tiempos con nuevas ideas. Veremos. O, algunos dicen, dejará la... la candidatura, o sea, no va a participar, puede ser, es decir, las cosas hay que analizarlas como le sean más favorables a lo que tiene en la mano. Cuando también se ha conocido gente que está empezando a desertar del movimiento Nuevas Ideas, por lo menos en Estados Unidos, un par de gente importante ha desertado porque no le gusta. ¿Por dónde va ahora nuevas ideas? Rafael, también el señor Nayib Bukele en su momento dijo que si no llegaba el proceso a terminar y todo esto, lo que está sucediendo, y creo que lo aclaraba en una nota que, que leía yo ahora, que iba a poner al parecer una denuncia internacional al, tri al Tribunal Supremo Mire, Electoral. puede poner las denuncias que esto? quiera, ahí es un mal camino. Lo que pasa es que él se quiere martirizar políticamente para hacerse ver como que lo quieren dañar y no hay nada, el plazo está claramente establecido que tiene el tribunal supremo electoral él quiere que se mueva más rápido pero eso eso es un pedir constitucionalmente y repito los funcionarios hacen lo que la ley le dice que hay que hacer y simple así es este asunto el cálculo fue mal hecho probablemente verdad se calculó mal el tiempo o se ha calculado Crear esto para una estrategia de lograr hacerse ver como un mártir y que entonces, como mártir, va a lograr más adeptos porque el sistema no lo deja participar. No es cierto. Lo que sí, el tribunal está en su tiempo claro, reglamentario. Claro, claro No claro. está fuera del tiempo ni está haciendo claro. algo que sea incorrecto. Y le dijeron: necesita 50 mil firmas. Él viene y presenta las que presentó: 140, 160. Y después, después quería que ya no revisaran todas, sino que solo las 50. Bueno, no pueden porque es un solo proceso. Presentó 150, 140, las tienen que revisar todas. O sea, pero bueno, seguiremos viendo qué pasa. Otro de los temas todavía cocinándose. La situación que se viene sobre el país en términos jurídicos es muy interesante, Marina. No solo por el tema corrupción. Aquí viene otra cosa que yo creo que no la hemos percibido todavía, de qué dimensión puede llegar a ser y convulsionar la sociedad salvadoreña. Y es la investigación de los crímenes de guerra. La Fiscalía dice que tiene 160 crímenes de guerra para investigar. Desde diciembre de 2016 se creó una unidad especializada para investigar los delitos perpetrados en el marco del conflicto armado. El fiscal general Douglas Meléndez dijo ayer que solicitaron desarchivar y reabrir procesos. No todos los crímenes están en el informe de la Comisión de la Verdad, según la fiscalía. O sea, ahí está, Monseñor Romero, el asesinato de Roberto Poma, el asesinato del de Chachi Guerrero, eh, la, la masacre de la Zona Rosa y los jesuitas. Bueno, ahí Eje toda una cantidad, 160 crímenes que implica la historia política, la historia económica, los elementos de liderazgo de la nación. Esto es, repito, algo que quizás no estamos viendo a qué dimensión puede llegar. Creo que también muchos eh, esperan las resoluciones de estos casos o que se investigue bien, porque en aquel, aquellos tiempos, Rafael... Se hablaba de que la Comisión de la Verdad también tenía como mucho tinte político, no jalado más para un lado y que no, no pudieron ser estos casos investigados por lo que en realidad sucedió, sino que con el fin bueno, de tachar en su eh, momento a algún es, es, funcionario. Eso es lo que en eso terminó este uh -huh. gran mito, uh -huh. mito ¿Y que, urbano. Ahora, y que ahora con esto o, se o espera, como quiera, pero ya ahora que el fiscal está abriendo esto, repito, es una caja que se va a abrir, que se tiene que abrir y ser muy claro, muy transparente, porque va a tocar la fibra de la historia de este país que durante los últimos 26 años creímos o hemos creído que está ya cerrada. Mm veremos qué sucede bueno, antes Marina, de irnos Rafa quedamos ahí sí una información importante también a nivel internacional específicamente en Nicaragua este país donde pues se está sufriendo mucho por el tema pues de que no hay democracia una dictadura totalmente dura para la población ahora pues también la naturaleza le sorprende el volcán Telica en Nicaragua produjo una explosión en la cual expulsó gases y cenizas arena y algunas rocas a tempranas horas del de, día de ayer eh, no es información de ahora del día de ayer, pero hay que estar pendientes porque muchos hablan de que hay mucho movimiento y mucha activación en los volcanes específicamente de el área centroamericana. Nos despedimos con este proverbio, dice también de el capítulo 15, versículo 15, que para el desdichado todos los días son malos. El corazón feliz siempre está de fiesta, o sea, ¿dónde quiere estar usted? ¿Desdichado o feliz? Pues ya sabe. Con Cristo tiene felicidad, tiene plenitud de gozo y en todos sus días siempre son de cielo despejado. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.